Estimado Carolina y amable televidente, miren, la cotidianidad nos va haciendo un poco distraído y nos ocupamos de nuestras obligaciones, de nuestros propios afanes. Conjuntamente con nuestros propios afanes, hay instituciones que suponemos están preparando los planes a desarrollar. Y que en nuestro país, ciertamente, ha requerido de emplearse a fondo las instituciones para proyectar sus mejores realizaciones. ¿En qué? En beneficio de la comunidad. Si hablamos de la ley 6317 que crea el nuevo régimen de transporte y desplazamiento terrestre en la República Dominicana, que a la vez le da como formación o como autoridad la formación de reglamentos que reducen una cantidad de instituciones que operaban conjuntamente con el sistema, con la simple mezclatura de obras públicas, tránsito terrestre. Ya hoy ustedes van a ver que la licencia tiene, en vez de lo que tiene la licencia mía, déjame buscarla para hablarle con base a lo que quiero referirme. Aquí, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ese ministerio, a esta parte ahí, tú ves, hoy tiene, si usted renovó, búsquelo, que tiene Intran, que es la que hoy tiene la responsabilidad dada por la ley 6317. Una ley que se trajo por las greñas, que no nos pareciera que no nos dimos cuenta de los errores que posee y de la duplicidad todavía de funciones, crea un consejo rector, que está la policía, está interior y policía, que yo diría que es interior y policía, es el gran gobernador de la policía. No sé por qué está también la misma institución que dirige la otra. ¿Te das cuenta? Cuando tú tienes esa duplicidad de funciones y un querer tener una ley que regule, que ha sido necesaria, pero se ha relajado nueva vez, porque cuando usted habla del tránsito terrestre, de camiones que están constantemente tirando materiales y robándose materiales de las cuencas de los ríos. Esos son reyes y señores, ahí no hay regulación. En la autopista usted va ahora mismo, sale para la capital, cuídese, porque ellos van por la vía de la izquierda, que se supone que debe ser el tránsito de quienes van un poquito más rápido, con la previsión, y a veces se te aparean como que va compitiendo, obstruyendo el tránsito. No se contienen, no tienen conciencia de conducción responsable y allí no está ni la Intran ni ningún servicio vial de la República Dominicana. O hacemos cumplir la ley o no, o dejemos esto hasta ahí. Dentro de esos aspectos que le da responsabilidad al Intran, está la de coordinar la viabilidad en el territorio nacional. ¿Y ustedes saben qué? La ley 176-07 es la responsable de darle la facultad a los gobiernos municipales de organizar su tránsito, por eso existe un departamento de tránsito, que constantemente debe de estar vigilando que la señalización de las vías públicas urbanas o del municipio estén resguardadas, verdaderamente colocadas. Conjuntamente con los ayuntamientos, el Intran procesa su actividad prácticamente
por encima de los ayuntamientos cuando no es correcto, porque la ley no lo indica. Al contrario, el Intran, según la 214, dice que debe de hacer coordinación con el ayuntamiento, que es el responsable de aplicar las normativas necesarias para que se implanten en el municipio. Pero si hay una descomprensión del ayuntamiento y del propio Intran, ellos se roban la principalía. Y cuando caemos entonces dentro de la parte del artículo 6, numeral 10, que es el error más grande, más garrafal, y es por lo que ya hoy yo me contesto, que ellos se han convertido en una institución procreadora de medio de sustento o de recaudación. Con ese concepto de recaudación del artículo 6, numeral 10, de autosostener la institución en base a las tasas que apliquen a los procesos que se da del transporte en la República Dominicana, hemos quedado atrapados los ciudadanos, que somos los que tenemos el más alto costo. Porque para ellos es más importante que tú pagues y no que me evalúen antes de otorgarme una licencia. Que yo pague antes de evaluar de que mi vehículo está en condiciones de transitar. Entonces, cuando tenemos una institución que debiendo de aplicarse a fondo para planificar el modo de nosotros los conductores comportarnos, vigilar eso, tenemos una DGC que está atrapando infractores. Y sin mediar palabra, porque el primer apercibimiento que debe de tener un DGC a un ciudadano que en cierta forma produzca una especie de situación que él la denomine que es una infracción, ¿por qué no darle la oportunidad? Si usted lo está deteniendo por primera vez y se nota que ha sido un tanto torpe al conducir sin haber causado un daño, que haya doblado donde no debe doblar y esa persona se detenga y ahí lo atrapen. No vi, y le diga a esta persona, no vi que era una vía. Y muchas veces tú vas y te das cuenta que no estaba establecido porque el letrero de la vía quizá no estaba, pero se sabe que era una vía. No está correcto que el Intran, que el DGC oriente al ciudadano antes de someterlo a que él ha cometido una falta por encima de su error que no lo quiso cometer. Yo creo que sí, que es más válido para el futuro de ese conductor que someterlo a él a un castigo previo, sin orientarlo, de que eso no se vuelva a repetir. Yo quiero que ustedes me digan si no es más correcto que simplemente estar como brujas, como cazadores de brujas, esperando que cruce uno para lanzársele, imponerle un apercibimiento o lo que se llama una mención de contravención. Porque vuelvo y repito, DGC no tiene capacidad para poner multas. Las multas solo la puede imponer un juez luego que evalúe que la descripción de la falta que dice imputársele a ese conductor, el DGC va frente a un juez y le indica, yo coloqué esa infracción en razón de que este conductor, mientras transitaba por tal vía, el semáforo en rojo no se detuvo y casi causa un accidente. Y el juez le va a decir, ¿es cierto eso? No, porque el semáforo estaba apagado. Y el juez va a determinar si realmente esa multa por infracción del semáforo en rojo
corresponde. Y es ahí donde se le da. ¿Qué sucede con nosotros los dominicanos? Que para evitarnos eso, vamos y pagamos. Y ya pagamos la multa. Se le llama multa a lo que es simplemente un anuncio de infracción supuestamente cometido por usted, dado por un DGC. Ahora veamos la otra parte, las licencias, que es el gran negocio, que es un plan de recaudación, más que de orientación y de conformar verdaderamente un parque vehicular conducido por hombres y mujeres, ciertamente evaluado y con las condiciones que requiere la normativa. Los motociclistas, las motociclistas. Ayer quise preguntarle a nuestro amigo Canela, que nos vimos de paso, y dice que procura, que es que la, de esa forma, la licencia de los motociclistas tratan de conseguir una base de datos para evitar la... No lo entendí muy bien porque quiero investigarlo, porque este tema empezó hoy y lo voy a continuar dando mi opinión acerca de lo que está haciendo el Intran y la DGC, que es una institución que se ha dedicado a recaudar más que a orientar a la población y a conducir el tránsito en las vías provinciales. Y es que los motoristas, su licencia tiene una indicación, el sistema, que va a estar atado la numeración de placa del motor con la licencia. Y óigame esto, le pregunto, ¿y si yo cambio de motor y mi licencia dice que yo estoy conduciendo Terminal 34? Ah, no, tú vas y te la cambian por 200 pesos. Coño, perdón, carajo. ¿Qué tú estás resolviendo con eso? Tú lo que te está cargando a recaudar. Ese es un disparate que solamente busca... Porque es la ley 63, es una ley eminentemente fiscalista. Y si buscan gente que todo lo vea a través del prisma de lo que se debe pagar, entonces va a ser más fiscalista que el espíritu que ella trajo. Fíjate que la sanción penal por muerte en accidente se redujo de 5 años, que era el máximo, a 3. Lo que vino fue a joder la vaina. Pero la multa... Perdón, para que me entiendan, estoy incómodo. Pero la multa mínima que hay por cualquier caballá es un salario mínimo, que son 10 mil pesos. Qué bonito, ¿eh? Oiga eso, la multa mínima son 10 mil pesos. Entonces, amado, un salario mínimo. Tengo un amigo que tiene nada más y nada menos que 3 motores. Yo quiero que me lo resuelvan el problema. Y cada casco que él use va a tener la placa del motor que le está usando. En menos de 6 meses. Es decir, que va a tener que tener 3 cascos. Oye, en menos de 6 meses, este prójimo que está aquí ha tenido 3 motores. Yo tenía uno y lo vendí. Compré otro. Y ahora tiene. Lo vendí hace un par de semanas. Y ahora tengo otro. Entonces, ¿cuál es mi situación? Yo tendría que tener, ¿qué? Para poder... Irte de una vez a cambiar la licencia. Está cambiando. Y pagando 200. Pero yo tengo licencia. Yo tengo licencia desde los 17 años. Y yo también. Entonces, cuando usted me dice, usted tiene 40 años manejando con una licencia y necesito una licencia para manejar motores, cuando yo manejo camiones. Entonces, creo que debemos de, y espero que en algún momento nosotros tener a Canela aquí, que nos pueda explicar, que tenga la autoridad, la autorización de su institución, porque no, sé que... No, Canela va a justificar esa manera, porque él es un titán, como decía Pilar. Sí, pero yo titán. Quiero que me la crucen por ahí, porque el gobierno tiene un plan de cambios. Cuarto. Un plan de cambio, pero aquí se ha creado una especie de plan de recaudación paralelo al que ya existe, que por constitución lo es la DGI. ¿Por qué se le está reduciendo el presupuesto a las instituciones del Estado? Hay otro, además de la Procuraduría, que redujo 530 millones. Y la Judicatura Nacional, que ha procurado tener el 6. Pero hay una cosa, vi también, ahora no recuerdo cuál fue la institución, pero hay otra institución que mencionó que le habían reducido su
eso tiene un plan, eso es parte de una estructura que está armando el gobierno. Entonces, ¿para qué esa economía que se está haciendo? No sé si para cumplir con todo lo que se ha prometido o para tener fondos suficientes para el cambio de la Constitución. Porque eso no se hace con trechela. O para campaña. Eso va a estar ahí. Es lo mismo. Es prácticamente. Pero yo creo que lo que se recauda por vía de una institución debe transparentarse. Y aquí se están dedicando, lo dije, a ser recaudadores, a ser el brazo recaudador. No están instruyendo al ciudadano a conducir. Bueno, pues yo espero darle continuidad y traer nuevos datos de la locura que se está cometiendo en desmedro del bolsillo de la gente en base a una supuesta política de sostenibilidad que establece el artículo 6, numeral 10. Bien.